¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches, doctora. Bárbara. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a desarrollar la clase de patología clínica, la primera. Realmente es para mí un gusto desarrollar ya los temas. Que van a ir alimentando prácticamente su conocimiento y que va a ser muy interesante poder realmente discernir acerca de los aspectos teóricos y cómo estos van a ir de la mano en la discusión de las diferentes herramientas, elementos que tenemos para poder consolidar el aprendizaje, ¿no? Como es las historias clínicas, los exámenes de laboratorio que se están dando tanto en la parte práctica como en el seminario. Bueno, les rogaría a todos que muchas gracias por los saludos. Así que ahora sí, no quiero silenciar a nadie, voy a dejarles que ustedes ahora sí ya dejen de utilizar el chat y el micrófono y poder, por favor, ya no coloquen ya más chat. Buenas noches con todos y vamos a comenzar. Sé que hoy día es un día muy difícil. Además que cada uno de ustedes creo que están motivados más por el partido de fútbol que por la propia clase. Bueno, miren, a ver, creo que voy a tener que silenciar, vamos a ver acá. Listo. ¿Ven ustedes las láminas? ¿Las están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Bueno, entonces, miren, el examen de orina es un examen muy importante que nosotros tenemos para poder analizar y en diferentes aspectos. Es un fluido que da muchísima información, es un fluido que naturalmente nosotros producimos y que realmente refleja muchas funciones, muchos aspectos fisiológicos del organismo, como parte del medio interno, como parte de la actividad metabólica y también de la función renal, evidentemente. Entonces, por lo tanto, es un espécimen muy interesante de análisis. Y bueno, acá se me ha movido. ¿Cuáles son esas partes del examen de orina que tenemos que tomar en cuenta? Son dos, uno que es el examen macroscópico y el otro que es el examen microscópico. El examen macroscópico va a consistir en dos partes también, uno que está en relación al examen físico y va a estar determinado por las características generales que va a tener al momento de analizar el examen de orina y también la otra parte va a ser el examen químico, en la cual vamos a valernos probablemente de, digamos, de unas tiras reactivas que por la metodología de las reacciones enzimáticas cromatográficas es que vamos a tener un resultado de cambio de color y por lo tanto va a detectar un metabolito, va a detectar un analito determinado que está presente en esa orina. Entonces, recordemos cuáles son las partes del examen de orina. Son el examen macroscópico, el examen microscópico y dentro del examen macroscópico está el examen físico, que viene a ser el examen general y luego el examen químico. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la toma de muestra? Van a disculpar, pero no sé por qué motivo al momento de subirlo se mueve la lámina. Creo que a la próxima voy a tener que subirlo en PDF para que ya no se pueda mover. Pero bueno, ahorita ya estamos en camino, así que lo vamos a dar tal cual. ¿Cuáles son esas características que tiene que tener esa muestra de orina? Porque ustedes tienen una enorme responsabilidad de poder no solamente indicar el examen de orina como pedido al paciente para que ellos vayan y se hagan la muestra o se hagan el examen determinado,
sino de tener conocimiento de qué consideraciones hay que tomar en cuenta con respecto a esa muestra. Primero, que debe de ser recolectado en un recipiente limpio y seco. Si es un urocultivo, este además debe tener una característica de estar estéril y por lo tanto eso va a garantizar la muestra de que sea lo más, digamos, fehacientemente si es que hay en caso de que se quiera diagnosticar infecciones del tracto urinario. ¿Cuánto se debe de demorar, digamos, desde que se recolecta hasta que se vaya a procesar? No más de una hora, pero si en caso es más de una hora, se debe de mantener a una temperatura entre 4 a 10 grados centígrados. En algunos casos, hay algunos componentes metabólicos que requieren que tienen que estar estabilizados y para eso tienen que estar contenidos en un medio ácido o un medio básico porque fuera de estas condiciones podrían desnaturalizarse este metabolito. Además, es importante saber que la muestra de análisis debe ser preferiblemente la primera orina de la mañana. Sin embargo, a veces no siempre se puede cumplir, porque de repente están en una atención de emergencia y en ese momento se quiere diagnosticar alguna enfermedad en la cual sí haya un alcance con respecto a un análisis de orina y entonces ahí sí puede ser recolectado en cualquier momento. Pero si en caso es un urocultivo, preferiblemente luego de un aseo, digamos, determinado en las zonas genitales, es que se debe de proceder a la primera orina de la mañana. La recogida de la muestra puede ser de manera espontánea, voluntaria, ¿no es cierto? Generalmente el paciente hace orina, comienza a tener el chorro y una vez que ya aparece el chorro, entonces el frasco se mete, ¿no? A veces cuando le dicen necesitamos el primer chorro de la orina, el paciente está con el frasco ahí detenido hasta que comienza el chorro y a veces esa orina que arranca está desplazando todos los detritus que están alrededor de la zona genital. Entonces, por eso lo que se recomienda es que orine el paciente y una vez que ya comenzó de orinar, entonces ahí es cuando se coloca el frasco para que sea como que esa orina continua la que se vaya a recolectar. Pero también puede ser tomada por medio de sonda, es decir, que el paciente por X razón tiene una contención urinaria, una retención urinaria, tiene problemas prostáticos y por lo tanto no puede orinar, una vejiga neurogénica, un globo vesical, y eso hace que no haya la forma espontánea de poder colectar la orina, y ahí se puede valer uno a través de un catéter de Nélaton o a través de una sonda de Foley para poder recolectar la orina. No sirve tener un análisis de orina de un paciente que ha tenido sonda por largo tiempo. Preferiblemente es que sean pacientes en las cuales haya habido un recambio reciente para aquellos usuarios crónicos de sonda, que haya habido un recambio reciente de sonda y recién ahí se puede recolectar la orina. Más aún si es que se quiere tener un cultivo. También en el caso de los niños, se aprovecha la punción suprapúbica como parte de recolección, porque ellos, pues, por la zona altamente contaminada, por no poder manipular, por el hecho de no tener el tema de la voluntad de querer orinar en el momento que se requiera, entonces, en ellos lo más estéril que se pueda recolectar para urocultivo es la punción suprapúbica, ¿no? Pero si es para cualquier examen de orina, pues para eso hay unas bolsitas que se le pega a nivel de la zona vulvar y entonces ahí es donde puede recolectarse la orina. Bueno, entonces decíamos que parte del examen estaba el examen físico, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste el examen físico? ¿A qué se llama las características generales que debemos de tomar en cuenta? Pues son primero características macroscópicas, es decir, que nosotros examinamos el examen de orina o la muestra de orina y vamos a tener información valiosa. Por ejemplo, el aspecto y el color. Nos da muchísima información, ya que debemos de saber cuál es lo conservado, lo normal
que es de color amarillo ámbar de aspecto transparente. Pero, ¿qué pasaría si de pronto la encuentro más concentrada, más diluida, más como agua o más bien más, digamos, un poco más oscura? Si la encontramos de pronto con un aspecto menos transparente, más turbio, entonces eso me está dando información en el sentido de que puede ser alterado por medicamentos, puede ser alterado por colorantes, por algunos alimentos, por metabolitos anormales que estén presentes y por lo tanto eso está haciendo cambiar la turbidez, el aspecto o el color de la, por favor, chicos, yo confío mucho, mucho, mucho en ustedes. Entonces, por lo tanto, como confío mucho en ustedes, creo que no es necesario que tenga que silenciarlos, que tenga que no hacerles, digamos, a ustedes considerarlo como presentadores y tenga que ponerlos solamente como oyentes o asistentes. Entonces, por favor, traten de guardar la forma de conducirse dentro de la clase, ¿sí? No estén moviendo las diapositivas, por favor. Entonces, les comentaba de que el aspecto y el color dan mucha información. Cuando se diluye, por ejemplo, es una orina muy diluida en forma fisiológica, cuando se consume mucha agua, y en forma patológica, cuando de pronto esa orina ya no tiene la capacidad de concentración, entonces va a verse muy transparente como si fuera color del agua. Si más bien el paciente está tomando menos líquidos, está sometido a zonas de mucho calor, de mucha temperatura, de manera fisiológica, o de que el paciente está teniendo problemas de diabetes insípida, entonces podría tener orinas mucho más concentradas y entonces el aspecto también estar variando. Entonces da mucha, mucha información. El uso de rifampicina, que sería un ejemplo de medicamentos que cambia, que se usa en la tuberculosis, que puede cambiar el color haciéndose más anaranjado. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, de haber eliminado hemoglobina, también de tener un estado de porfiria, que es una enfermedad metabólica y que cambia a un aspecto oscuro también. Entonces, el aspecto y el color de la orina da muchísima, muchísima información. El olor, para algunos autores no es muy relevante, para otros autores sí, porque hay patologías como, por ejemplo, cuando hay mucho metabolitos, productos de los nitrogenados o mucha producción de urea, entonces va a tener un fuerte olor amoniacal, o de pronto cuando hay cuerpos cetónicos, cuando hay un cuadro de cetoacidosis, ya sea por ayuno, por alcohol, por diabetes, entonces podría también tener una cierta característica de olor. No siempre se tiene, pero en los casos que hay y que se van a sentir, entonces sí que podemos tener un acercamiento diagnóstico. La turbidez generalmente está dada porque normalmente es transparente, pero si de pronto se ve turbio, entonces hay que sospechar de que hay presencia de sales, o puede ser por muchas células desprendidas, o puede ser por muchas células leucocitarias, leucocitos que están presentes, o por sedimentos que están presentes, o por cristales que están presentes, o por gérmenes que están presentes. Es decir, que la turbidez me está dando información y hay que darle nombre y apellido. Para muchos autores, la densidad y el pH no está contenido dentro de las características del examen físico general, porque hay que utilizar como medidas o instrumentos para poder realmente obtener su medición. Sin embargo, para otros autores forma parte de, y entonces ahí está la densidad propiamente dicha, que se cuantifica a través de una tira reactiva, o a través de un densitómetro,
para poder saber si esta orina está teniendo la capacidad de concentrar adecuadamente o no. Y esta se basa en relación a un parámetro que en este caso va de 1005 a 1030. Cuando estamos hablando menos de 1005, hablaremos de hipostenuria y hay causas de hipostenuria, como por ejemplo cuando tenemos una orina poliúrica, cuando tenemos una diabetes insípida, cuando tenemos un problema de mucho consumo de agua, cuando no hay una concentración adecuada del riñón a través de los túbulis, entonces vamos a tener orinas diluidas, ¿no? Por lo contrario, por encima de 1030 estamos hablando de una densidad muy, muy elevada. En cuanto al pH, también esta se mide a través de una tira reactiva o también puede ser de manera manual a través de una pHimetría, y en la cual vamos a tener un valor establecido que es lo que habitualmente se debe de tener de 4.6 a 7.9, y veremos que esta puede variar en condiciones fisiológicas, pero también en condiciones patológicas. En condiciones fisiológicas podemos tener de que, por ejemplo, puede ser ácido cuando hay ayuno, cuando hay un sueño nocturno prolongado, cuando hay ingesta de proteína de animales, entonces podemos tender a tener una orina ácida. Podemos tender a tener una orina básica o alcalina cuando, de manera fisiológica, cuando tengamos dieta vegetariana, cuando tengamos algún tipo de consumo de ciertas comidas llenas de algunos alimentos vegetales. Entonces, y eso es muy importante porque a veces ustedes pueden tener un diagnóstico incorrecto y simplemente no sabiendo de que hay condiciones fisiológicas que podrían variar el pH, ¿no? Le preguntan al paciente y corresponde, y por lo tanto ahí está la causa. Pero de manera patológica, nosotros tenemos, por ejemplo, que podemos tener orinas ácidas cuando hay fiebre, cuando hay un estado hipercatabólico, cuando hay gota, cuando hay acidosis metabólica. Y podemos tener una orina alcalina de manera patológica cuando hay infecciones por gérmenes. ¿Qué germen puede provocar esta orina alcalina? El Proteus mirabilis, por ejemplo, o en el caso de la acidosis tubular renal. Bueno, y tenemos una segunda parte. Esa segunda parte viene a ser el examen químico. El examen químico, acá es lo que les comentaba, los autores traen al pH para acá, y ¿por qué? Porque se tiene que utilizar una tira reactiva que va a cuantificar prácticamente qué tipo de pH es el que tiene el paciente, cuál es el valor. Pero también hay otros analitos que se pueden cuantificar y determinar su presencia y también la cantidad, ¿no? Si bien es cierto, la tira reactiva es un examen fundamentalmente de tipo cualitativo, porque nos dice está presente o está ausente el metabolito determinado, pero de acuerdo a la intensidad del color, porque hay el fundamento de utilizar estas tiras reactivas es básicamente una reacción enzimática, en la cual hay un sustrato y si está presente el metabolito, entonces va a ocurrir esta reacción enzimática y por lo tanto va a aparecer como resultado el cambio del color. Y este cambio del color es el que va a determinar de manera cuantificada, digamos, acercándose más o menos a una cantidad determinada de ese metabolito. Por eso que se dice que estas pruebas son semi-cualitativas o cualitativas. ¿Por qué? Porque no es como realmente colocar a un analizador y ese analizador decirme tanta cantidad de miligramos o nanogramos, etcétera, está presente de este metabolito, ¿no? En este caso tenemos un aproximado. ¿Qué metabolitos se pueden investigar en la orina? Podemos saber la cantidad de proteínas, podemos saber si es que está presente glucosa, si están presentes las cetonas, si hay sangre oculta,
si hay presencia de bilirrubina, de urobilinógeno, de nitritos, de grasa leucocitaria y que son determinantes para diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí están las tiras reactivas, aquí están, digamos, los diferentes parámetros que queremos analizar y tenemos la tira reactiva estándar que viene a ser de un color determinado. Perdón, es la densidad, el pH, los leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubinas, eritrocitos, hemoglobina, ¿no? Hay otras tiras que tienen más metabolitos. Bueno, al menos estas son unas tiras básicas. Pueden tener o tiras que son mucho más complejas, que detectan mucho más metabolitos. Pero bueno, la idea es que con esta tira básica, que tiene un color establecido, se deja por un tiempo determinado en contacto con el frasco de la orina, que está a cierto nivel, y luego de pasado el tiempo, entonces se seca y se compara con el parámetro que va a estar en la guía, digamos, de donde está procediendo las tiras. Y entonces se compara el cambio del color y se ve si es que hay la presencia o no del metabolito, incluso cuánto de cruces, cuánto de intensidad, que significa cuánto de cantidad es que está presente estos metabolitos, ¿no? Y vamos a revisar cada uno. Por ejemplo, el pH urinario. Sabemos de que la función renal, una de las funciones renales es, a través de los túbulos renales, es mantener el estado ácido-base. ¿Y cómo hace eso? Es eliminando los iones hidrogeniones. Al organismo no le conviene tener los iones hidrogeniones. ¿Por qué? Porque es más lábil el organismo, las células son más lábiles a tener un pH ácido. Casi no funcionan o comienzan a disfuncionar un pH ácido. Por eso que siempre están atentos de cualquier cambio. Entonces, el organismo ha diseñado que el riñón se encargue de eliminar los ácidos para que de alguna manera no se vayan acumulando en el organismo. ¿Y a través de qué lo hace? Primero, reabsorbiendo bicarbonato. Segundo, eliminando propiamente el ion hidrogenio. ¿Con qué? Con el NH3, con el, puede ser a través de la bomba sodio-potasio, o puede ser a través de fosfatos, sulfatos, que también a través de eso lo elimina. Es decir, tiene diferentes mecanismos en los cuales elimina y de tal manera que al final terminamos con una orina ácida, ¿no? ¿Cuánto debe de variar esta orina? Entre 4.6 y 8. Sin embargo, el promedio está alrededor de 6. Cuando es una orina muy ácida, quiere decir que puede ser de manera fisiológica, ya hemos comentado, algunos alimentos, algunos medicamentos, y de manera patológica también hay enfermedades que pueden hacer este contenido ácido. Y cuando se torna muy alcalina, quiere decir de que el paciente no tiene la capacidad de poder acidificar la orina. Y un ejemplo podría ser cuando se pierde la función tubular del riñón, cuando hay una acidosis tubular renal, por ejemplo. Y entonces ahí hay la incapacidad de poder funcionar de esos túbulos y por lo tanto no puede eliminar el ion hidrogenio. En el caso de las proteínas, podríamos preguntarnos, ¿se puede tener proteínas en la orina de manera fisiológica? ¿Puede encontrarse proteínas? Sí, pueden encontrarse, pero tienen que ser menos de 150 miligramos en 24 horas y estas generalmente son las proteínas de Tams-Horsfall y Horsfall y estas son segregadas por los túbulos renales y generalmente están alrededor de estos valores y que debería de alguna manera corresponde básicamente al metabolito que normalmente hay alrededor de las células tubulares, ¿no? Sin embargo, cuando supera estas cifras, entonces ya estamos hablando de una condición patológica, ¿no? Ahora, generalmente la eliminación de las proteínas comienza siendo de manera selectiva.
A veces comienza perdiéndose solo albúmina, pero cuando el daño en el riñón es mayor, entonces ahí se va perdiendo incluso albúmina y globulinas, que son los dos elementos importantes de las proteínas. Entonces a eso se le llama una proteinuria masiva, se pierde de todo. Puede detectarse a través de las tiras reactivas, pero también puede detectarse de manera cuantitativa a través de procesos como, por ejemplo, la nefelometría, ¿no? Sin embargo, en este caso usamos las herramientas como la tira reactiva. En caso que se use tiras reactivas, detectan albúmina y son menos sensibles a poder, digamos, detectar las globulinas. Eso es muy importante, ¿no? Porque tiene su limitación. En cambio, si ustedes quieren saber si hay una eliminación de una proteinuria masiva en la cual está eliminando albúmina, globulinas, entonces no se confíen solo en la tira reactiva. Tienen que cuantificar a través del análisis bioquímico de la presencia de proteínas en orina. Luego tenemos la glucosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece la glucosa en la orina? Cuando se supera el umbral renal de glucosa, que es de 160 a 180 miligramos por decilitro. Cuando eso ya se ha superado a nivel plasmático, entonces aparece la glucosa en orina y puede ser detectada. ¿A través de qué reacción ocurre justamente esta detección? A través de la enzima glucosa oxidasa, y entonces se va a tener una cuantificación aproximada de acuerdo a la intensidad o el cambio que se tenga de la glucosa. ¿En quiénes es útil? Cuando ustedes tienen pacientes con hiperglicemia, ya sea de tipo diabética o no diabética, y si es diabética, por diabetes mellitus o por diabetes secundaria por otros motivos, como por ejemplo algunas enfermedades por secreción de hormonas contrarreguladoras de la insulina. Las cetonas. Las cetonas también se pueden detectar en un examen de orina y también lo puede detectar una tira reactiva, ¿no? Sabemos que la acetona es producto del catabolismo de los ácidos grasos, ¿no es cierto? Y que para evitar justamente que haya este catabolismo de ácidos grasos, es necesaria la presencia de insulina. Cuando ya no hay insulina, ocurre esto y por lo tanto aparecen los cuerpos cetónicos. Normalmente debería estar en unos niveles muy bajitos, de 2, incluso de 2 a 3 miligramos por decilitro, pero cuando ya esto sobrepasa, entonces sí que es detectado de manera patológica. Ahora, ¿cuál es el fundamento para poder detectar los cuerpos cetónicos? Es a través del reactivo de nitroprusiato de sodio, ¿sí? Hay tres cuerpos cetónicos conocidos y de los cuales la acetona sí puede ser, digamos, el hidroxibutirato puede ser detectado, el acetil acético también puede ser detectado, pero el beta hidroxibutírico, ese no se detecta a través de las tiras reactivas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si esta patología está produciendo cuerpos cetónicos y, digamos, en más cantidad beta hidroxibutírico, entonces no se confíen en la tira reactiva porque podría no detectar. El cambio de color es de rosado claro a rojo oscuro y puede haber falsos positivos, que generalmente es cuando hay orinas pigmentadas o cuando hay cantidades muy elevadas, por ejemplo, de algún tipo de proteína procedente de los alimentos, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos luego la hematuria. En el caso de la hematuria, también puede ser detectada. ¿Y cuál es la importancia? Nosotros podemos saber si el paciente tiene presencia de glóbulos rojos en la orina procedente de las vías urinarias, estamos hablando ureter, estamos hablando vejiga, uretra, o si esta sangre es procedente del riñón, llámese glomérulo túbulo. Entonces, ¿por qué es importante? A veces no es fácil.
A veces el paciente dice, estoy orinando sangre, o a veces en un examen de orina convencional se detecta sangre. Entonces ustedes tienen que tener la capacidad de saber si es que esa orina está a nivel de las vías urinarias o es un sangrado renal, propiamente dicho. Y para eso ayuda muchísimo tener este parámetro. Generalmente las tiras reactivas van a detectar la sangre o los glóbulos rojos que están intactos en la orina, ¿ok? Una orina muy alcalina o que tiene una densidad muy baja, como por ejemplo menos de 1007, puede causar que los eritrocitos se lisen y se libere su hemoglobina en la orina. Entonces, es un factor. Pero, de todas maneras, ayuda, por ejemplo, complementar la presencia de glóbulos rojos en la orina cuando uno pide la presencia de glóbulos rojos dismórficos o crenados en un examen de orina. ¿Por qué? Porque si los glóbulos rojos aparecen intactos tal cual, entonces estos glóbulos rojos, que luego son analizados por vía microscópica, y estos glóbulos rojos se evidencian que están intactos, entonces esos generalmente son de las vías urinarias. Pero si los glóbulos rojos están deformados, crenados, dismórficos, estos son generalmente sangrados que han aparecido desde el riñón y que al atravesar por los glomérulos, por los túbulos, se han ido deformando y por lo tanto es una forma de poder diferenciar de dónde es el origen del sangrado. Es decir, que ustedes cuando tienen un examen de tira reactiva con presencia de hematuria, entonces pueden proceder a aclarar con un examen de orina, pero con visión microscópica, un examen microscópico para ver los glóbulos rojos y ver si es que están crenados, dismórficos o que están lisados, ¿no? Otra cosa muy importante es que se considere hematuria según su origen, y hay una distinción difícil que se va a tener con respecto a la hemoglobinuria verdadera, ¿no? Ya que se puede observar eritrocitos rotos fantasmas. Entonces, es muy importante poder complementar la información para saber si estamos frente a una, digamos, una hematuria por un problema renal con glóbulos rojos, crenados, dismórficos, de una hemoglobinuria que también podría, digamos, estar presente producto de un glóbulo rojo roto, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre hay que complementar diferentes técnicas de un mismo examen, como en este caso del de orina, con la tira reactiva y complementarlo con el examen microscópico. La hemoglobinuria. Bueno, la hemoglobinuria viene a ser la hemoglobina libre en orina y esto aparece como resultado de una lisis intravascular, ¿no? Entonces, cualquier causa en la cual haya una lisis del glóbulo rojo va a hacer que salga la hemoglobina libre tal cual. Entonces, por lo tanto, esta hemoglobinuria, esta hemoglobina que aparece en la orina, generalmente no es acompañada con hematuria y se presenta más en relación a los aumentos de los niveles de hemoglobina que han sido liberados de los glóbulos rojos rotos por ser una patología médica que está haciendo esto y que está haciendo, rebasando, digamos, estos niveles de la capacidad de no filtrarse a través del riñón y que luego aparecen en la orina, ¿no? Entonces, podríamos detectar hemoglobina y diagnosticar de manera indirecta de que hay una hemoglobinuria producto de una hiperglobulinemia, ¿no? Por una lisis a nivel intravascular. Bueno, ¿y en qué consiste con las tiras reactivas este análisis de la hemoglobina? Se basa básicamente en la reacción de la oxidación de un cromógeno a través de la enzima de la pseudoperoxidasa de la hemoglobina y de la mioglobina, y entonces esto va a generar un cambio de color y por lo tanto va a detectar si está presente o no está presente la hemoglobina. Las tiras reactivas son aptas para eritrocitos intactos, así como la hemoglobina libre y la mioglobina. Los glóbulos rojos
intactos en orina se molizan sobre la almohadilla de la prueba. Entonces hay que tener esta consideración con respecto a la interpretación. Una cosa muy importante es que ustedes pueden tener una hemoglobinuria que sea, como estábamos explicando, de causa netamente por el aumento de la hemoglobina en sangre, porque ha sido liberada. Pero recuerden que también hay causas en las cuales hay un daño renal con lisis de los glóbulos rojos y por lo tanto haber una hemoglobinuria con daño renal. Entonces eso es otra manifestación y ahí sí puede haber hematuria. Ahí sí el problema sería netamente de alcance renal. Bueno, otro metabolito que se usa también es la bilirrubina y el urobilinógeno. Se puede detectar, ¿no? Sabemos que la bilirrubina se forma a partir de la hemoglobina en el sistema retículo endoplásmico. La bilirrubina no conjugada es insoluble en agua y no puede filtrarse por el riñón. Entonces, por lo tanto, esa es la bilirrubina que no vamos a detectar. La que vamos a detectar es la bilirrubina conjugada y a través de sus, como tal, o también a través del urobilinógeno y de su variante que es la urobilina. Esta netamente se da a través de la reacción del acoplamiento de una sal de azonio con la bilirrubina en un medio ácido, ¿no? Y lógicamente se va a tener que cuantificar desde una cruz hasta tres cruces de acuerdo a la intensidad de la presencia de la bilirrubina. ¿Cuál es la utilidad? Cuando tenemos algunas patologías biliares, algunas patologías de ictericias obstructivas, algunas patologías hepatocelulares, en las cuales o de patologías colestásicas que, digamos, impliquen justamente mayor presencia de presencia o la no presencia de bilirrubinas en la orina. En el caso de los nitritos, ¿no? También los nitritos y la estearasa leucocitaria son elementos importantes que ayudan a complementar el estudio cuando uno está sospechando en una infección del tracto urinario. Entonces, los nitritos van a permitir la detección temprana de la bacteriuria sintomática y significativa, ya que digamos, como son productos de degradación, de actividad de las bacterias, entonces, aun cuando no haya manifestación clínica, pero están presentes, entonces ya me están diciendo de que hay presencia de gérmenes y, por lo tanto, producto de ello están los nitritos ahí, ¿no? Y puede ser considerado para valorar de que hay una infección y tomar una estrategia de, digamos, de terapéutica o una estrategia de conducta diagnóstica, depende del grupo de riesgo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que es un paciente inmunosuprimido, es un paciente trasplantado, es un paciente con neoplasia activa y que de pronto esté teniendo bacteriuria, o sea, presencia de nitritos en la orina, entonces ya nos va avisando de que este paciente está teniendo proliferación de gérmenes y por lo tanto podría beneficiarse con alguna profilaxis de repente, ¿no? Antes de que haga de repente un cuadro netamente sintomático. Entonces, por eso que es importante este tipo de metabolitos que se hallen o que se detecten en la orina. ¿Por qué? Porque los organismos van a producir enzimas que reducen los nitratos a los nitritos y entonces son estos los que van a estar presentes en la orina. Se mantiene más o menos 4 horas en vejiga y los reactivos varían según el fabricante, pero la sensibilidad es similar, ¿no? O sea, realmente no hay mayor variación, generalmente está alrededor del 75-80% su sensibilidad. Cuando está presente, nos está diciendo de que hay ese porcentaje de posibilidad de que haya presencia de bacterias. En el caso de la estearasa leucocitaria,
También se observa en una muestra de orina y en general son neutrófilos que normalmente están presentes en cantidades bajas y que van a utilizar estas, digamos, enzimas justamente y por lo tanto van a tener una reacción y se va a poder cuantificar. Ayuda cuando uno está sospechando en una infección del tracto urinario. Esta orina debe ser recién recolectada, bien mezclada y sin centrifugar para que pueda tener mayor rentabilidad diagnóstica, ¿no? Y el fundamento de por qué, digamos, aparece la presencia de esta este metabolito es a través del sustrato de las reacciones del éster del ácido indoxil carbónico, ¿no? Que es muy importante conocer el fundamento. Ahora, una vez que nosotros ya hemos analizado la parte de lo que es el examen macroscópico, ¿no es cierto?, a través de la parte física, de la parte química, ahora vamos a hacer un examen microscópico. Y en el examen microscópico vamos a tomar en cuenta tres cosas fundamentalmente. Uno que son los cilindros, ¿sí? El otro que son el sedimento propiamente dicho, es decir, todo lo que son los cristales, ¿no es cierto?, que aparecen ahí, y luego las células en general, ¿no? Las células que pueden ser las células, los leucocitos, los hematíes, las bacterias, las células epiteliales, en general lo que está presente. Otros, digamos, elementos que también se pueden detectar con el microscopio es la presencia de moco, puede verse algunos espermatozoides, ¿no es cierto? Pueden verse células epiteliales, pero de orígenes cercanos, incluso desde la vejiga, los uréteres, también podrían verse incidentalmente, ¿no? Pero fundamentalmente los cilindros, los cristales y las células. Las células en la cual está comprendida células, los leucocitos, los hematíes, las células epiteliales y los gérmenes. Estos cuatro fundamentalmente. Entonces, ¿qué información me va a dar cada uno de ellos? Por ejemplo, si estamos hablando primero con respecto a las células, ¿no? Vamos a hacer los leucocitos. Los leucocitos aparecen en la orina de manera patológica cuando superan los de 1 a 3 células por campo. Quiere decir que ahí estamos hablando de que está aumentando la cantidad de leucocitos. ¿Y cuándo aumentan los leucocitos? Cuando tenemos procesos inflamatorios, cuando tenemos procesos infecciosos. Entonces, cuando pasa estos niveles, hay que estar muy atentos de que es una manera de que si está bien recolectada la orina, es decir, de que ha sido un chorro adecuado, de que ha habido una higiene adecuada y de que la paciente no está menstruando o que no está cercanamente a la menstruación o que en el caso de la paciente, ¿cómo se llama?, no esté arrastrando gran cantidad de células epiteliales al momento de la recolección. Entonces, si es así y las células epiteliales son escasas, entonces, y hay presencia de leucocitos, si están aumentados, sí es un buen parámetro para poder detectar fenómenos inflamatorios. Pero no, los inflamatorios no solamente es por infección, también puede ser por alguna enfermedad inmunológica. De hecho, cuando estamos hablando de una enfermedad inmunológica autoinmune como lupus eritematoso sistémico, podemos tener presencia de leucocitos en orina y es un parámetro en la cual está ahí como parte de esto, digamos, de las manifestaciones que tienen este tipo de enfermedades. Otro ejemplo en la cual aparece sin ser una infección convencional a gérmenes comunes es cuando hay una infección por tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Una tuberculosis, presencia de leucocituria, pero sin bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias aparecen en el examen de orina, pero cuando son bacterias, gérmenes comunes, en una infección urinaria convencional. El otro elemento celular son los hematíes. Los hematíes se ven como si fueran unos círculos refringentes
y esto da mucha información. También tiene un parámetro de normalidad, puede encontrarse de 0 a 2 células por campo o de 0 a 1 para otros autores, y que no debe sobrepasar esto, ¿no? Entonces, cuando aparece más cantidad, ya debemos estar sospechando de que estamos frente a una hematuria microscópica, y esta hematuria microscópica tenemos que saber si es que están los glóbulos rojos conservados de una manera morfológicamente adecuada o están lisados, crenados, dismórficos. Porque ya hemos dicho que podría ser de que sea procedente de la zona del glomérulo y por eso se ha deformado, o ser sangrados recientes que sean de las vías urinarias y por lo tanto conservan su morfología. Entonces, da muchísima información. Ya el solo saber que hay microhematuria y saber cuál sería el origen, entonces podría acercarnos hacia las posibilidades de las etiologías que tenemos. Acá tenemos los leucocitos en orinas hipotónicas, cómo se van a ver mucho más grandes, incluso se pueden diferenciar los gránulos, en el caso de los polimorfos, por ejemplo, que son los granulocitos, entonces se ve en detenimiento un poquito con más detalle que esto corresponde a los leucocitos, ¿no? Ahora, cuando se tiene leucocitos conglomerados, están todos apiñados, entonces estamos hablando de fuertes reacciones inflamatorias, generalmente se dan infecciones urinarias importantes, a eso se le llama piocitos o piuria, ¿no? Las otras células que aparecen están en relación a las bacterias, ¿ya? Las bacterias, que normalmente no debería haber bacterias, no debería haber bacterias, pero de pronto pueden haber escasas bacterias que a veces hay que valorar si es que estas fueron por arrastre de la zona cercana, en el caso de las mujeres, de la zona anal o de la zona vaginal, o simplemente si proceden de las vías urinarias, y eso dependerá si es que se acompaña o no de la parte clínica. Todo esto no vale de nada si no hay un sustento clínico, y para lo cual debe de valerse la interpretación. Y en caso, si es que aparecen muchas bacterias, entonces habría que determinar si esas bacterias pues realmente están procediendo de las vías urinarias o son netamente contaminantes de las zonas vecinas, ¿no? Cuando ustedes tienen leucocituria, bacteriuria y tienen células epiteliales escasas, es decir, que ha sido recolectado adecuadamente sin mucho arrastre de las células, de las vías urinarias, de manera masiva, ¿no es cierto? Entonces, esa es una buena muestra para poder ser cultivable para una infección del tracto urinario, ¿no? Las células epiteliales no solamente pueden ser de las vías urinarias, también puede ser de la vagina y aparecer como tal. Entonces, ahí sí hay un tema de arrastre y eso invalidaría la muestra para ser cultivada para detectar una infección urinaria, ¿no? Entonces, da mucha información el saber valorar el examen microscópico de orina. Ahora, cuando ustedes están analizando la otra célula que también está presente y que también debe de informarse, son las células epiteliales, ¿no? Estas células epiteliales generalmente son las de transición, pero también puede ser de epitelio pavimentoso, las que están presentes, ¿no? Por ejemplo, las células netamente renales, ¿no? Generalmente las que ustedes pueden ver en más, digamos, frecuencia, son las células, las que están más distales, las que son las epiteliales propiamente dichas, ¿no? Y estas, si en caso son abundantes, me da mala calidad de muestra para poder ser cultivable. Por eso que mucho cuidado con ello. La hematuria también se puede, digamos, puede tener un alcance cuando ustedes están sospechando de que hay hematuria y de pronto los leucocitos también son abundantes, las células epiteliales son abundantes
Y las bacterias son también entre todo es abundante, todo está sumamente florido. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Siempre preguntar si la paciente ha estado menstruando o si ha estado cercanamente a la menstruación. Si hay esa información, entonces esa muestra se invalida. Preferiblemente tienen que tomar la muestra alejadamente de las etapas de la menstruación. Bueno, acá hay un ejemplo de célula de epitelio pavimentoso, ¿sí? El otro grupo de análisis que habíamos hablado dentro de lo que es el examen microscópico era ver los cristales, ¿no? Los cristales nos dan mucha información sobre los productos digamos, del metabolismo de ciertos sustratos que pueden precipitarse en ciertas condiciones y aparecer como cristales que pueden precipitarse de tal manera que forman cálculos a nivel renal y pueden ser asiento de patologías obstructivas desde el punto de vista urológico. Y de hecho es una patología muy frecuente que se ve cuadros de uropatía obstructiva por litiasis renal, ¿no? Tenemos casos de litiasis por oxalatos, litiasis por lisina, litiasis por uratos, entonces hay por colesterol, hay por cistina, hay mucha, digamos, muchos metabolitos que van teniendo diferentes detritus, diferentes, digamos, etapas de su metabolismo y que cuando se consumen en grandes cantidades o se producen en grandes cantidades, entonces estas se van a acumular, generalmente se acumulan cuando hay poco arrastre, es decir, con un poco consumo de líquidos y entonces se excede la producción, rebasa la capacidad de poder, digamos, filtrarse o excretarse adecuadamente la orina. Y encima de todo, no hay una capacidad adecuada de ingesta de líquidos y entonces todo confluye, el pH también influye muchísimo para que pueda precipitarse estos cristales. Y hay acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cristal de ácido úrico que tiene la forma de diamante o de un prisma rómbico, ¿sí? Tenemos por ejemplo, acá los cristales de oxalato de calcio. Fíjense siempre que estos oxalatos de calcio son muy birefringentes y además tienen una especie de X en su interior, ¿no? Son uno de los cristales que más vemos en la práctica clínica. Cuando ustedes tengan la sospecha de que hay un cuadro de litiasis, urinaria, entonces cuando le van a reportar en el examen microscópico que hay presencia de cristales de oxalato de calcio y haya una clínica en relación a ello, ya comiencen a tener estrategias de intervención para cambiar la alimentación, para cambiar su estilo de vida, para ver qué factores pueden estar contribuyendo, no solamente con respecto a la parte de estilo de vida, sino a veces puede haber enfermedades que estén en relación a aumento del calcio y por lo tanto esté precipitando esto. Entonces, por eso que la información del examen de orina es valiosa y depende de a quién le llegue el resultado para que le aumente la rentabilidad de la capacidad y del alcance que tiene de diagnóstico de ese examen de orina. Acá tenemos algo que esto es muy frecuente, que es los uratos, ¿no? Se ve como si fueran arenillas, todas confluentes y que son uratos amorfos, producto del metabolismo, de productos netamente de los metabolitos nitrogenados y que aparecen también de manera a veces fisiológica también por algunos consumos de algún tipo de proteínas, ¿no? Tenemos el cristal del ácido hipúrico, por ejemplo, son rectangulares, son alargados, también son algo birefringentes. Tenemos los cristales de uratos, que son como agujas, confluentes, a veces vienen en grupos, ¿no es cierto?, de puntiagudos en sus bordes y en sus extremos. Acá tenemos los cristales de cistina, que son más hexagonales.
y que no tienen tanta restringencia y realmente son muy interesantes verlos. Tenemos, bueno, fundamentalmente esos, ¿no? Y la tercera parte del examen microscópico era los cilindros urinarios, ¿no? Entonces, recordando cuáles son esas tres partes, son las células, son los cristales y son los cilindros. Entonces, ¿qué son los cilindros urinarios, ¿no? Los cilindros urinarios vienen a ser, básicamente, están compuestos por proteínas coaguladas de diverso origen. Y estos van a corresponder a restos moleculares activos que van a interaccionar con una amplia variedad de compuestos o estructuras que se encuentran conjuntamente con estos en la orina. La matriz fundamental de este cilindro está compuesta por la gelificación de una glicoproteína excretada por el epitelio columnar de la porción ascendente, generalmente de las asas de Henle, ¿no? Estas se le llaman proteínas de Tan-Horsfall, pero clásicamente también pueden recibir otros nombres como la uromucoide. Entonces, estos cilindros van adoptando, digamos, o estos compuestos que aparecen, digamos, conjuntamente con los otros componentes que están en la orina, que generalmente son matrices, que se van gelificando y van adoptando la forma de ese cilindro del cual está procediendo, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener los diferentes nombres de los cilindros que están presentes. Así, por ejemplo. Ah, antes que nada, tenemos que conocer que hay procesos que favorecen la gelificación, como por ejemplo de la disminución del pH de la orina, aumento de la densidad o concentración de solutos, disminución del filtrado glomerular, y los factores que intervienen en la formación de los cilindros es cuando hay disminución del flujo de orina o cuando hay aumento de la acidez de la orina, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas características morfológicas antes de conocer cuáles son estos cilindros? Pues los cilindros van a variar en su forma y tamaño. Esto va a estar de acuerdo a los túbules en donde se van a formar y pueden ser anchos o estrechos. Generalmente los cilindros anchos son los que se originan en los túbulos colectores, mientras que los cilindros estrechos se originan en los túbulos distales, ¿no? ¿Cuáles son las características para su clasificación? Están de acuerdo a su forma y de acuerdo a los componentes celulares que van a estar contenidos. Así tenemos cilindros hialinos, cilindros eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulosos, serios, grasos. Casos en los cuales se pueden encontrar. Puede ser cuando hay daño glomerular, daño tubular, procesos inflamatorios renales, infecciones renales, ¿no? Entre otras. Cilindros hialinos son los que se observan con mayor frecuencia en la orina, están formados por proteínas de Tan-Horsfall gelificada, pueden contener algunas inclusiones que se incorporan estando el cilindro en el riñón, son generalmente incoloros, homogéneos, transparentes. Y por lo general tienen extremos redondeados, ¿no? Pero algo muy importante acá, que pueden mantenerse, digamos, pueden presentarse de manera fisiológica porque están contenidos en poca cantidad, pero también podrían presentarse cuando hay mucha formación de proteínas de Tan-Horsfall que se gelifica. Y acá tenemos una muestra de estos cilindros. También tenemos los cilindros eritrocitarios. Aquí la presencia de esto significa que hay hematuria de origen renal, que sería otro, digamos, parámetro a tomar en cuenta de saber de dónde está originándose la hematuria. Son siempre patológicos, generalmente detecta o diagnostica enfermedad glomerular. Se presenta, por ejemplo, cuando uno tiene nefritis lúpica, endocarditis bacteriana, traumatismos renales, glomerulonefritis aguda, infartos renales, pielonefritis. Así que cuando lo encuentren, ya tienen una oportunidad de diagnóstico. Acá tenemos estos cilindros
que están mencionados, ¿no? Ahora tenemos los cilindros leucocitarios. Los cilindros leucocitarios se observan en infecciones renales, en procesos inflamatorios de causa no infecciosa. La mayoría de los leucocitos que aparecen en los cilindros son neutrófilos polimorfonucleares y las células se encuentran aún intactas y pueden observarse los núcleos con claridad. Entonces, no solamente cilindros inflamatorios de origen infeccioso, sino también de origen inmunológico. De enfermedades autoinmunes pueden estar presentes los cilindros leucocitarios. Entonces, también ayuda muchísimo. Y acá un ejemplo. Miren cómo acá se ve el cilindro, ¿no es cierto?, de contenido con muchas células que son polimorfos nucleares, incluso se ven los gránulos dentro de estas células, a diferencia de los cilindros hemáticos, en los cuales se ven estas células birefringentes, ¿no es cierto?, circulares, contenidos, en las cuales son los hematíes que se han, digamos, que se han precipitado dentro de este cilindro. Acá tenemos luego los cilindros granulosos. Estos cilindros pueden formarse a partir de la degeneración de cilindros celulares o por la agregación directa de proteínas séricas en una matriz de mucoproteínas. Estos gránulos son de gran tamaño y su aspecto tiene un aspecto tosco. Siempre indica una enfermedad significativa renal y puede observarse en la orina durante un corto periodo de tiempo después del ejercicio intenso. Sin embargo, es por corto tiempo. En cambio, cuando estos cilindros permanecen en el tiempo ya pasado el ejercicio, entonces eso ya no tiene que ver con ello y por lo tanto siempre debe ser catalogado como patológico. En el caso de los cilindros granulosos gruesos, estos cilindros contienen un material granular de proteína más oscura y se encuentran generalmente en la nefroesclerosis diabética. Entonces, cuando ustedes les reporten que son cilindros granulosos y encima les digan que son gruesos, entonces sospechen en una nefroesclerosis diabética. Acá tenemos estos cilindros, por ejemplo, es como si hubiese habido una contención de uratos amorfos ahí, pero tienen un aspecto medio tosco, sucio, y que están contenidos en el cilindro. Mientras que el aspecto granuloso fino, son proteínas que tienen un color de aspecto gris, amarillo pálido, se encuentran en la glomerulonefritis crónica, y la determinación del tipo de gránulo ya sea grueso o fino, va a carecer de significado clínico, pero sin embargo podría ayudar en estas dos patologías que les acabamos de mencionar, ¿no? Y acá tenemos, son gránulos muy finitos. En el caso de los cilindros epiteliales, es muy interesante porque se forman como consecuencia de la éstasis justamente urinaria por descamación de las células del epitelio tubular. ¿Sí? Pueden aparecer cilindros epiteliales en la orina después de la exposición a agentes o virus nefrotóxicos y que provocan la degeneración y la necrosis tubular. También podrían aparecer cuando hay enfermedad renal crónica grave, cuando hay un daño tubular acompañado de daño glomerular, en un rechazo al injerto riñón, también puede estar presente. Ahora se pueden estar ordenadas en forma de hileras paralelas o simplemente no tener un orden, pero generalmente estas que aparecen en hileras paralelas provienen del mismo segmento tubular, mientras que las que no están con un orden provienen de diferente porción tubular. Estas en realidad no tienen una implicancia patológica, pero digamos es importante conocerlas desde el punto de vista más bien de conocimiento general, ¿no? Y acá tenemos este tipo de cilindros. En el caso de los cilindros serios, estas generalmente aparecen como cilindros anchos, cortos, romos, cortados, y se ven en pacientes con insuficiencia renal crónica grave, en hipertensión maligna, en degeneración tubular. Esto es muy importante porque cuando se les reporten estos cilindros hay que tomar mucha importancia en este tipo de patologías, ¿no? Aparecen como están descritos, anchos, gruesos, de aspecto cortos, a veces entrecortados, y eso hace sospechar en este tipo de patologías.
Ahora, ¿qué otras estructuras también pueden componer el sedimento urinario, ¿no? Que no necesariamente lo reportan, pero que pueden, digamos, ser observados por el patólogo y son reportados en el examen de orina. Levaduras e hifas. Entonces, si a ustedes les reportan levaduras e hifas, pues lo más probable es que tengan dos posibilidades, o que está presente en la orina procedente de las vías urinarias, o que ha sido una contaminación, en el caso de la mujer, procedente de la vagina. Entonces, a tenerlos en cuenta. Otro es los espermatozoides, también pueden observarse en la orina y a veces incluso se puede utilizar ya como un examen especial para casos de infertilidad, el tema del análisis propiamente del espermatozoide, ¿no? Pero en el caso de un examen de orina convencional, puede aparecer como tal, ¿no? Ayuda en algunos casos de medicina legal también el hecho de detectar presencia de espermatozoides en la orina. Bacterias, lo habíamos ya conversado cuando hablábamos de dentro del grupo de células en general, a las bacterias se entiende como bacteriuria a la eliminación de gérmenes por la orina, ¿sí? Siempre tiene que ser recién emitida para darle importancia, porque sabemos cuanto más tiempo está la orina, más contaminación va a tener y va a aparecer cualquier cantidad de gérmenes, y eso no es nada evaluable ni interpretable. La presencia de bacterias o bacteriuria en la orina es un hecho frecuente, por lo tanto, siempre hay que darle una importancia. Hay que saber si esa bacteriuria es patológica o no, y para eso dependerá si se acompaña de gran cantidad de células epiteliales, probablemente sea contaminado. Si es de escasas células epiteliales, probablemente sea una buena muestra y esa bacteriuria sí puede proceder de las vías urinarias. Y si a eso le acompañamos que hay leucocituria, ni hablar. Probablemente hay una infección urinaria. Si hay una fuerza clínica, hay turbidez en esas orinas, entonces me está hablando de que puede estar en relación a presencia de gérmenes. Filamentos mucoides también pueden aparecer, son estructuras de forma cintada, larga, delgada, ondulante, y que pueden existir en la orina normal en pequeñas cantidades, pero también pueden aparecer cuando hay casos de inflamación o irritación del tracto urinario. Cuerpos ovales grasos, estos cuerpos ovales grasos se definen como células del túbulo renal que contienen gotitas de grasa y que pueden aparecer con frecuencia de color amarillo castaño, ¿no? A veces en relación a, digamos, al tipo de alimentación o a algún tipo de medicamentos que también se puede estar utilizando. ¿Se pueden observar artefactos? Por supuesto que sí, por ejemplo, fibras de algunos papeles, fibras de algunos pañales, de algunas ropas, incluso de las hilachas del aire podrían aparecer y ustedes pensar que es un cilindro y no es nada de eso. Entonces, mucho cuidado con darle una inadecuada interpretación. Finalmente, decirles y terminar esta clase siempre con una frase, ¿no? Ustedes tienen unas grandes posibilidades, chicos. Realmente yo les auguro muchos éxitos en este curso, pero digamos, la oportunidad de aprendizaje, la damos nosotros, pero ustedes son los responsables y se hacen a cargo de ello. Por lo tanto, si van a soñar, exageren tremendamente, siempre sueñen a lo grande y de hecho que van a tener mejores resultados. Así que en la clase, ahorita creo que ya no tenemos mucho tiempo, he estado de largo desde las 4 de la tarde, así que si hubiera alguna pregunta la podemos contestar en unos 5 minutos y si no hubiera, la clase se la voy a pasar a la delegada en PDF para que no se mueva y puedan ustedes tener la mejor calidad de información. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok. Edilberto, sí, a ver. Sí, Dora, buenas noches. Yo tenía una consulta. En la diapo número 26, usted pu puso una imagen de unos cilindros, creo, anillas, y mencionó que aparecen también de manera fisiológica por el consumo de algunas
proteínas. Mi consulta era exactamente en qué alimentos o por qué consumo de alimentos podrían aparecer de manera fisiológica. Ah, sí. Bueno, generalmente puede ser en proteínas de origen animal, ¿no? Fundamentalmente, los que son de origen vacuno. Ok, doctora, muchísimas gracias. Listo. Ok, entonces ya les entrego el material y muchas gracias por la atención. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias.